Ahora, chicas, vamos a comenzar con un tono rosa, como este. Lo voy a poner en la cuenca. Y lo vamos a difuminar muy bien. Voy a hacer un maquillaje como antes me gustaba hacerlo, a los inicios que hacía. Ahora voy a usar esta sombra negra y la vamos a poner abajo de este rosa que hemos puesto. Ahora voy a utilizar este color de acá, que es un oscuro, un morado, púrpura, este. Encima y un poco hacia arriba de la de este trazo negro que hemos hecho. A la misma vez que aplicamos el color, vamos a ir difuminando. Para eso vamos a coger poco producto. Voy a coger nuevamente sombra negra. Vamos a poner lo más pegadito. Así. Bueno, ahora voy a tomar de estos azules. Voy a tomar un verde, un celeste, uno más oscuro y otro más oscuro que el anterior. Voy a poner este celeste primero. Aquí. Ahora utilizo el otro, más oscuro. Y luego con el más oscuro. Luego con el verde. Vamos a ponerlo aquí. Esta orillita. En esta zona. Me disculpan, puedo hablar más fuerte. De verdad que me desespera no poder hablar bien. Bueno, chicas, ahora voy a utilizar mi gel. Bueno, chicas, ya que estamos delineando acá, con el mismo gel voy a pasar dentro. Ahora, el delineado lo puedes cambiar, lo puedes hacer más dramático. Yo todavía no sé cómo voy a hacer mi delineado, simplemente he hecho uno sencillo por ahora. Vamos a ver qué es lo que hago después.
voy a retirar la cinta. Bueno, chicas, yo voy a cambiar mi delineado. Voy a utilizar mi plumón y lo voy a cambiar. Parte de abajo voy a utilizar lo que es el mismo color dorado. Y con un poco de sombra negra. Bueno, ya que hemos puesto el color oscuro, vamos ahora a utilizar una sombra crema como esta. Y la voy a poner aquí arriba, debajo del hueso. Voy a utilizar ahora estas pestañas de Luxy Lash. Ok, vamos a poner las pestañas. Me siento tan extraña hablar de esta manera, porque no me pasa, estoy tomando el remedio que el doctor me recetó y no me pasa todavía la tos. Okay. Mientras que seca este ladito de acá de la pestaña, vamos a pasar este rímel. Es de la marca Dodo y es muy buena, me gusta mucho esta. Y vamos a aplicar. Bueno, chicas, voy a utilizar este labial que es de la marca We Best. Este. Y es el número 18. Bueno, chicas, espero que les haya gustado este maquillaje y discúlpenme nada más que ando muy ronca y se me hace difícil poder hablar más fuerte, pero hago mi mayor esfuerzo. Tengo muchas ganas de hacer videos para ustedes, pero he estado un poquito cansada por el malestar de la gripe que me había dado, pero bueno, espero les guste este look del día de hoy. Es más colorido, pero es uno de los maquillajes que me gustaba a mí hace muchísimo tiempo, cuando recién comenzaba a maquillarme y todo. Así que me gustaba mucho lo colorido, me llamaba tanto la atención. Así que quise como que recrear uno de los maquillajes que me gustaba hacer. Así que, bueno, chicas, nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho y gracias por verme. Bye, bye. Yeah.